Buenas tardes, bienvenidos a la Academia de Fútbol Chamaco Guifarro. Ay, buenas tardes, papá. Fíjense que quisiera hablar con el encargado de las canchas. Permítame, ahorita se lo llamo. Por favor. Ay, mi amiga Chunga, ojalá que aquí nos rebusquemos algo. Véndase bien con Hacienda. Ay, Mari, ¿y usted qué cree? Que a una sorda le dijo, mamaita, yo soy más pilas que usted. Buenas tardes, ¿qué le puedo servir? Ay, buenas tardes, mucho gusto. A nosotros nos dijeron de que aquí daban buen precio en estas canchas Chamaco Guifarro para las iglesias. Y la verdad es que nosotros somos una iglesia de escasos recursos y necesitamos un buen precio. Ayúdenos con el torneito ahí, ve, a darnos descuento, porque necesitamos llevarle a la gente pobre de la calle alimentos. Ayúdenos ahí. Ha llegado al lugar indicado. Y esa voz tan preciosa que tiene usted. Es más, no le voy a dar el 40, sino que el 50. Y yo me encargo con el jefe, Luis Guifarro. Ay, qué bonitas están estas canchas, bien grandes, ¿verdad? Para que mire que aquí tratamos la gente con excelencia, le voy a dar un trofeo a nombre de la Academia de Fútbol Chamaco Guifarro. ¡Denis! Te hipotevuela, míreme. Para usted, para ese torneo, para que vaya calidad. Ay, gracias, papá. Muy amable de su parte. Ay, mi amiga Chunga, así como ese hombre necesita uno a usted. Hermana Chunga, aquí estamos para darle lo mejor a usted y a su amiga. A petición del pastor les tengo una mala noticia, ¿va? No me han echado la culpa a mí, pero el árbitro es nada más y nada menos que Zapoli. ¡No! Futbolistas del infierno, hoy los mando al purgatorio a todos. Ok, yo escojo a Brian, Papi Mundo, las jóvenes que están solteras. Ah, ok, entonces ustedes van con nosotros, venga. Vaya usted, varón, que anda en las zapatillas de Aladino, venga para acá. Cristian, pediste a Viruta y Capulina. Ey, venga. Vamos. Vaya Manuel y Jefes, venga, van con nosotros. Bueno, recuerden que este es un encuentro deportivo cristiano y como tal cosa vamos a orar. Señor, te agradezco mucho, Padre, por la bendición enorme que nos das, Padre, de estar con este grupo tan bonito. Así es, Señor, cúbranos de todo golpe, de todo mal espíritu, Señor, por favor, Señor. Bueno, pastor, quiero decirle que no se preocupe porque yo voy a pitar mucho a favor suyo. No le vaya a decir a nadie, pero cualquier falta, cualquier penal que me hagan, usted cuente con mi apoyo. Gracias, Apolio. Siento que va a haber mucha santidad en este partido el día. No lo dudes, pastor. Y vos, Lobito, no te quiero ver tocando las siervas, no te quiero ver enamorando a las siervas, aquí venimos a jugar. Si yo te agarro a una, a vos y a Brian, los voy a expulsar. ¿Estamos entendidos? No quiero pleitos, no quiero contiendas, no quiero insultos, así que bola de pecadores, a jugar. ¡Ay, Dios mío, mi pastor! ¡Penal, penal, penal! Hermano Brian, ¿y no estás nervioso por el penal? Para nada, mi amor. Yo soy un arquero profesional. Jugué en Choloma, en Chachahuala, jugué en el Villanueva FC. Yo tengo todo bajo control, mi reina. ¡Ay, hombre! ¡Ay, mi princesa de Cristo! ¡Me la golpearon! Chunga, ¿no tenés ahí algo para tomar agua? Pues toda la vida andate acabando, trabaja hambre. Una vez al año que te vengo a pedir, fíjate. Toda la vida me pedís prestar, nunca me pagas, hombre. Dale, ¿cómo pues, te voy a prestar yo? No, hombre. No, dale, no. Pues, dale. Vaya, vaya, ¿pone ya en el trofeo ustedes? No, hombre, si él es el que lo lleva, compa, no mira. No, hombre, y él es mi líder, compa. No, hombre, vos viste el que lo agarra. Caballo, por favor. No, hombre, por vos, mira, ve. Por vos. Espérate, espérate. ¿Qué, cosa? Hombre? Ya que no me han podido pagar lo que les he prestado y que me deben, que ya ni sé ni qué hacer con ustedes, ajá, les cuento algo bueno. He aprendido las mañas de ustedes. ¿Qué aprendiste, Chunga? Me rebusqué, mira, billetito, papá. ¿Cómo? Le dije al pastor que habían cobrado todo el dinero y yo me quedé con la mitad de todo. ¿Te quedaste con la mitad del torneo? Eso es estar despabilado, ¿no? Como ustedes que son bombas sordas. Los hermana dos. Chunga, ¿nos va a perdonar la deuda de los 6 meses de alquiler? Ajá, traficantes del infierno. ¿Con qué andan haciendo trances a espaldas mías?
pero no contaban que yo tengo acceso a todas las cámaras de este lugar. Así que no vengo solo, les tengo una sorpresita, transeros. ¿Verdad, pastor? Ajá, hermana Chunga, ¿cuándo va a cambiar usted? Bueno, y eso no es todo, porque a mí me encanta dividir, destruir y aniquilar a las personas. Así que les tengo una sorpresita también a ustedes. Fernando Guifado, pase por favor. Hermana Chunga, ¿cómo es eso que son cristianos? ¿Y esto se roban el trofeo, hombre? ¡Se roban el trofeo! ¿Cómo se roban el trofeo? Como es costumbre, esto lo grabo para Acceso Cristiano. Hijo, me etiqueta el video. ¡Claro, pastor! Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.